Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Señores, aquí arrancamos su espacio. Ay, ay, ay. En política, pura política en República Dominicana, los partidos están muy metidos de lleno ya en la política, en la campaña electoral, proclamaciones de los candidatos. Cierra el plazo para la inscripción de los candidatos que fueron electos por los partidos para diversos cargos. Sí, así mismo, vence el plazo este domingo para presentar esos candidatos, pero sigue vigente el plazo para llenar las reservas, las candidaturas que se han reservado los partidos políticos. Hay muchos, pero muchos candidatos que ya son candidatos oficiales, porque los partidos pues ya tienen su listado depositado ante la Junta Central Electoral. Hay algunos casos en los que hay impugnaciones y otros que están pendientes, pero eso inmediatamente se solucionen, pues serán presentados. Y siguió el festival de proclamaciones de candidatos. El Partido Reformista Social Cristiano ya tiene su candidato presidencial. Esta vez no es Balaguer, sí, porque hay muchos que me dijeron y que y no será Balaguer otra vez que va por el Partido Reformista. Cuidado, cuidadito si el hombre reencarnó y viene como candidato del Partido Reformista Social Cristiano. Pues mire que no es Balaguer, que no será Balaguer. El candidato del Partido Reformista no será Luis Abinader. ¿Cómo? ¿Que es otro Balaguer? No, así no. Luis Abinader es Luis Abinader y Balaguer era Balaguer. Entonces, el Partido Reformista Social Cristiano pues realizó ya la presentación de sus candidatos. Ya lanzó el Partido Reformista Social Cristiano su candidato presidencial y presentó otros candidatos que también fueron presentados a el Partido Reformista para ser proclamado. Vamos a ver cuáles fueron esos candidatos que el Partido Reformista Social Cristiano pues proclamó este domingo. Reitero que Luis Abinader es el candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Continuamos. Provisto de la cédula de identidad y electoral número 001-0976142-9. Asimismo, seleccionó 4 senadores, 19 diputados, un parlacén, un suplente parlacén, 19 alcaldes, 32 vicealcaldes, 408 regidores, 408 suplentes a regidores, 16 directores, 33 subdirectores, para un total de 1.117 candidatos. Procedemos a solicitar al secretario de acta que proceda a dar lectura a los candidatos y candidatas seleccionados por el directorio presidencial.
candidato del nivel presidencial, Luis Rodolfo Abinader Corona. Nivel de senadores, el senador de la Vega, Ramón Rogelio Henao. El líder de la dignidad del Partido Reformista, el próximo senador de la Romana, Fran Martínez. Nivel de diputaciones, candidato, es un honor, me voy a poner de pie, es un honor para mí anunciar a este candidato por sus principios y sus valores, candidato a diputado circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Misael Rafael Guzmán. Muchas felicidades, candidata a diputado. Nuestra extraordinaria e incansable dirigente, Ingrid Yehara Vidal. Candidato a diputado en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, Francis Amauri Checo. Candidata a circunscripción número 3 de la provincia de Santo Domingo, Silvana Colombina Suero. Candidato en la circunscripción número 4 de Santo Domingo, Miguel Alberto Bogar Marra. Candidato. Candidato a diputado circunscripción número 5 de la provincia de Santo Domingo, Aldoneris Rafael Adón Duarte. Diputada y presidenta histórica de la Cámara de Diputados, Rafaela Lila Albuquerque. Candidato, circunscripción número 2 de la Vega, Roberto Alfonso Henao Lanza. Candidato, circunscripción número 1 de Ultramar, Raúl Antonio Acosta Méndez. Candidato, circunscripción número 1, diputado Ultramar, Andrés Meléndez Palotti. Candidato, Ultramar, circunscripción número 2, Francisco Eduardo Batista. Candidato a diputado nacional, nuestro extraordinario secretario general, Rafael Papito Cruz. Un aplauso igual a la dimensión de su gran trabajo, candidato a diputado del Parlacén. Bueno, ahí están
los candidatos del Partido Reformista Social Cristiano. Yo no entiendo bien si es que el Partido Reformista tendrá una alianza a medias con el partido de gobierno, porque ellos están anunciando el candidato a senador por el Distrito Nacional, que sería Vinicito Castillo Semán, por el partido reformista. Entonces eso quiere decir que ellos no irían aliados con el Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional. Por lo que se ve, parece que no van aliados. Ahora, la otra interrogante que me hago es, ¿irán aliados en La Vega? ¿Sería el Partido Reformista que va a encabezar la boleta en La Vega, y ahí estará Ramón Rogelio Henao como el candidato a senador? ¿Será así? Esperemos a ver, porque Ramón Rogelio Henao es el candidato que presenta el Partido Reformista para La Vega. También está el hijo de Ramón Rogelio Henao, Ramón Rogelio Henao Lanza, como candidato a diputado en la circunscripción 2 de allá de La Vega. Esperemos a ver qué va a suceder con esto de la alianza del Partido Reformista con el PRM. ¿Cuáles son los niveles de esa alianza? Sí, porque muchas veces los partidos hacen alianzas parciales. Entonces, uno no entiende mucho por qué este tipo de alianza, pero se usa mucho este tipo de alianzas parciales en cuanto a las elecciones congresuales, básicamente. Entonces hay que esperar a ver lo que va a suceder, porque de verdad, señores, ay, 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 de verdad que hay mucha incertidumbre en lo que podría pasar en esta ocasión por la contundencia de algunas candidaturas congresuales. Sí, ahí, por ejemplo, en el Distrito Nacional, muchas expectativas. ¿Por qué? Porque se está hablando de una alianza de los opositores, y que esta alianza de los opositores estaría llevando como candidato a senador en la capital al hijo de Leonel Fernández, y que el candidato alcalde sería Domingo Contreras. Hay que esperar a ver si esa alianza se da. Ahora, hay quienes opinan que si esa alianza se da, sería duro para el Partido Revolucionario Moderno enfrentarla, porque el partido de Leonel y el PLD junto en la capital podrían ganar la senaduría. Y por eso es que en el PRM todavía está la incógnita de quién sería el candidato a senador o la candidata senadora por el Distrito Nacional. Hay quienes afirman que es casi seguro que el PRM presente como su candidato a senador por el Distrito Nacional al ministro
de turismo, porque dicen que es el que está mejor posicionado en las encuestas y que es el único que le garantizaría un triunfo en la capital. Vamos a esperar, porque esa alianza podría provocar grandes cosas. Pero también, si el PRM se decide por el emprendedor David Collado como candidato a senador del Distrito Nacional, estaría buscando un inconveniente o buscándose ese partido un inconveniente con una figura como lo es Farideh Raful, que tendría entonces que quedar fuera de la boleta. Y esto es algo que podría disgustar a esta dirigente importante de este partido. Esperemos a ver qué va a suceder en el PRM con esta candidatura, a la senaduría del Distrito Nacional. Por lo pronto, el Partido Reformista ya presentó su candidato en el Distrito Nacional, que lo será el hijo de Vincho, candidato a senador del Partido Reformista Social Cristiano en el Distrito Nacional, Vinicito Castillo Semán. Es el candidato del Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, habría que esperar a ver si el PRM va a presentar su propio candidato. Por lo pronto, ya uno de los aliados del PRM, que es el Partido Reformista Social Cristiano, ha presentado, ha anunciado, ha proclamado su candidato a senador por el Distrito Nacional, que es Vinicito Castillo Semán. Ya está oficialmente presentado y fue seleccionado a la Convención Nacional Ordinaria Miguel Salazar como del Partido Reformista Social Cristiano. Fue seleccionado como candidato a senador Vinicito Castillo Semán en el Distrito Nacional. En la convención, a la que asistieron alrededor de 2.000 delegados de todo el país y de las filiales del exterior, también fueron seleccionados un total de 1.017 candidatos para las elecciones municipales y congresuales del próximo año. En el evento, el Partido Reformista Social Cristiano también eligió al presidente Luis Abinader como su candidato presidencial para las elecciones del 24. Entre los candidatos proclamados que usted oyó ahí, hay 4 a senadores, más de una veintena a diputados y centenares de candidatos a cargos municipales, entre los que figuran alcaldes, regidores, directores de distritos locales y otros. Por cierto, que yo no escuché en ningún momento que anunciaran como candidato a algo a Botello, a Pedro Botello, que actualmente es diputado del Partido Reformista Social Cristiano. Entonces, los candidatos a senadores que proclamó el Partido Reformista son Rogelio Genao en la provincia de La Vega, Frank Martínez en La Romana, Vinicito Castillo Semán en el Distrito Nacional. También personificará, dice el Partido Reformista, en el nivel senatorial en la provincia de España, postulando a Carlos Gómez. La Asamblea otorgó poderes al presidente del partido, Kike Antún, para firmar alianzas y acuerdos con otras organizaciones políticas en los diferentes niveles de elección. Asimismo, otorgó mandato al presidente del PRSC y a la Comisión de Elecciones Internas para garantizar el cumplimiento de las leyes
3318 y 2023 referente a completar las candidaturas a ser postuladas por esa entidad política. Ahí está la convención del Partido Reformista Social Cristiano, que ya proclamó a Vinicito Castillo Semán como su candidato a senador por el Distrito Nacional y a Luis Abinader y Corona como su candidato presidencial para las elecciones del año 2024. Ahora hay que esperar que el Partido Revolucionario Moderno anuncie cuáles serán sus candidatos y en qué consistirá la alianza de ese partido con el Partido Reformista Social Cristiano.